Marawi es un mercado saludable que tiene como propósito brindarle bienestar a las personas. Yo me enteré de Crece por una asesora que me llamó directamente. Me dijeron, vamos a hacer un programa de aceleramiento empresarial donde vas a aprender pues muchas cosas. ¿Qué hicimos? Estrategias de crecimiento, de empezar a incorporar programas de fidelización con los clientes que nunca lo hacíamos y ponernos un norte. El logo y la marca también fue como una creación desde el principio propia, una idea propia de lo que queríamos transmitir. A nivel de ventas, de clientes, hemos crecido mucho desde que participamos en el programa. A mí me parece que tener como ese respaldo, uno saber que puede encontrar apoyo, asesorías, esa apuesta va a generar como que se animen más a emprender, a crear empresa y a cumplir los sueños. O sea, eso para mí fue vital. Nace en el 2018 con un propósito de ayudar a las empresas a rentabilizar sus datos. Nos dimos cuenta del programa de Acelera Naranja, parte de las cosas que nos ayudó el programa, entonces desde la estrategia, desde la parte comercial y de marketing, desde la parte de innovación y producto. Por ejemplo, entre el proceso Acelera Naranja, nos dijimos, ¿por qué no exportan? Entonces le tocamos la puerta a la Cámara de Comercio y dijimos, oiga, es que nosotros podemos exportar, ¿qué hay que hacer? Y ya hoy estamos exportando a Centroamérica y Estados Unidos. La empresa ha crecido, casi que se ha duplicado en cantidad pues, de empleados, también en ventas. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio por haber articulado todo este proceso. Impulsa y créame que fueron todas fundamentales pues, para seguir impactando la región. Uno digamos que puede tomar ventaja de apoyarse todos estos programas para seguir creciendo. Rubercor es una empresa que se dedica a la transformación de materia prima, látex centrifugado. Maneja alrededor de 1.200 familias con alrededor de 7.000 hectáreas de caucho. Rubercor ya lleva siendo apoyada por el proyecto PD, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. A través de la estrategia PD podemos realmente dinamizar y reactivar las plantaciones de caucho para que empresas como esta salgan adelante. Se ha aumentado el número de productores, se ha dado empleabilidad formal a la región. Los hijos de los productores que estaban migrando a las ciudades, Rubercor le ha dado empleo. Agradecidísimos por todo ese gran fortalecimiento, porque la tarea de Rubercor inicia y no termina. Llevamos 20 años desarrollando pues varias actividades, como es el proceso de la leche. Hacemos parte del proyecto que se hizo con Impulsa en alianza con la Cámara de Comercio, sofisticación de la industria láctea para aumentar la competitividad. Con el proyecto desarrollamos una bebida láctea con fibra. Nos hicieron el acompañamiento en toda la parte de producción. También nos ayudaron en un porcentaje a conseguir los equipos. Con esto estamos generando 5 empleos más. Un agradecimiento muy especial en nombre de Cluster Lácteo de Antioquia al proyecto pues que se realizó Impulsa con la Cámara de Comercio, que ha sido una gran bendición para nuestras empresas y nos hemos fortalecido con todo el equipo de trabajo. Servicios son consulta general, tenemos también consulta con especialistas, tenemos peluquería canina y felina. Nosotros estamos desde noviembre del 2021 con el programa de Centro de Transformación Digital. Lo que el asesor nos ha ayudado
es el tema gráfico. Con la página web, pues no creí que fuera muy importante, pero la verdad es que sí. Ya las personas pueden ver pues las opiniones, la calificación, entonces nos conocen más. El Instagram pues nos ha servido mucho, contamos las historias de perritos que han tenido evoluciones y así, entonces las personas conocen cómo hacemos el trabajo. Toda esa parte digital ha evidenciado demasiado el crecimiento en las ventas pues de la veterinaria. Me parece excelente el trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio con el Gobierno Nacional para este trabajo con los microempresarios y los emprendedores. Recopilamos datos de los proveedores y de los distribuidores del mundo textil para facilitar el intercambio comercial entre las partes. Cuando llegamos a la Cámara de Comercio, nos recomendaron el perfil de las empresas BIC. Nosotros somos una empresa, una sociedad que, de interés colectivo, porque pues beneficiamos no solamente a los proveedores, sino que también a los distribuidores. Procuramos de que al menos el 20% de nuestra población pertenezca a las comunidades vulnerables. Cuando salimos a alguna convocatoria del gobierno, las empresas BIC tenemos unos puntos adicionales por presentar esos proyectos. A nivel de beneficios financieros, tenemos facilidades de acceso a capital. El enfoque que está dando el gobierno en la actualidad nos favorece mucho como empresa naciente, como empresa de tecnología y como empresa social, que es lo que realmente estamos apuntando y lo que realmente somos. Nos especializamos en hacer aleaciones de aluminio a partir de material reciclado. Yo encuentro en fábricas de productividad cómo empiezan a desarrollar una ayuda para las empresas para que se fortalezcan y para que sobrevivan a la pandemia. Esto me llega a mí como anillo al dedo porque yo con los costos necesitaba una visión externa que me dijera, hombre, los están manejando bien, los están manejando mal. Estábamos a un 40%. Ahora estamos, digamos, un 90% de productividad. Yo le agradezco a la Cámara de Comercio, le agradezco al Gobierno Nacional, en cabeza de su presidente. Es muy importante una visión externa de profesionales a nuestras empresas, que son pequeñas y medianas empresas, que las hacemos a pulso y que las hacemos con todo el corazón.